Che, tengo una imagen que va a disparar el tema de hoy, que recién estábamos charlando. Ahí, Pulpo, te lo voy a poner. A ver. Ay, chicos, se recibe mi hermana mañana. Wow. Bien. ¿De qué? Sí. ¿De qué? De licenciada en administración. La UBA, mi ciela. Me da pena y llanto. ¿Por qué pena? Porque me da pena. La vida pasa, ¿qué pasa? Te recibís, trabajás, te morís. Uf. Listo. Ahí está, Pulpo. ¿Qué más, si no? Sí, qué es fuerte todo. ¿Es así o no? Sí. Una chica me mandó este... ¿Qué te mandó? ¿Una nude? No. Me mandó este mensaje y me puso la futura pelea de Nati y Nacho. Oh. Y me mandó esta información que dice, Martín, si no es un capricho, es amor. Sé que con vos... Sé que es con vos, sé que va a funcionar. Sé que es con vos, sé que va a funcionar. Confía en mí, no te voy a fallar. Yo estoy dispuesta a todo por nosotros. ¿Y vos? Belu. Perdón, ¿esto se hizo viral riéndose de Belu? Se hizo viral... Esa es la logiquita. El cartel con una declaración de amor de una joven llamada Belu. Bueno, claro, sí. Pero yo lo vi en Twitter. De hecho, Belu se hizo trending topic. Amo, ¿sí? Estoy super out of context, sí. Y la gente... Yo no entendía por qué. A mí no me pareció nada raro. Pará. ¿Qué? La última frase es brava. ¿Cuál? Estoy dispuesta a todo por nosotros. Cuando estás loco por amores, son las cosas que se dicen. Estoy dispuesta a todo por vos. Si, no te, gusta esa, si no te gusta Belu, eso te repele forever. Y si te gusta, cuando, la más. Bueno. Yo siento que cuando estás a ese nivel de... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. De vulnerabilidad. Ah. Ya no está tan bueno porque estás perdiendo un poco la individualidad, porque yo siento que Belu necesita sí o sí estar la presencia de esa persona para estar bien. Es y cuando tenés esa necesidad, estás en falta. Es como, necesito esto para que venga a darme lo que yo no puedo. Y cuando vos hay algo que ya sentís que no te podés dar a vos, no estás en una buena. ¿Entendés? No sé si tiene que ver con darme algo que yo no puedo, pero sí, claramente, que el otro sea una necesidad. Necesita. Ay. Lo tremendo. ¿Quién no estuvo en esa, no? Obvio, te pasa hasta con la comida, con las harinas, con todo. Obvio. Con pero lo tremendo, o sea, pero... Esto, lo tremendo de esto es que no es un mensaje que se te escapó. Porque tuviste que llamar al lugar, bueno, consultar. Chicos, paren. Si no tiene buenos amigos, no, no, capaz. Voy a decir algo. Hubo muchas instancias. Hay una interna acá. Hay una interna que no conocemos y para mí hay una historia por detrás. Oh, o sea, obvio. Algo. O se tienen que ir a otro lado a jugársela por su amor. Digo, hay algo que está pasando para mí entre ellos. No es un amor normal. ¿Por qué? A ver, está, ¿lo tenés por ahí de vuelta? Sí, ¿por lo qué le dice? Sé que es con vos, vamos. Es como que le dice, dale, amor, hagámoslo. Como que tienen que dar un paso por algo, ¿entendés? Lo bravo es... Por eso lo banco yo. El no te voy a fallar, yo estoy dispuesta a todo por nosotros. ¿Y vos? Y bueno, no pasa nada, porque claramente, no sé, te doy un ejemplo. Ponele que ella se va a vivir afuera y él se tiene que decidir a irse con ella. O al revés. Bueno, tienen que tomar una decisión, por eso le dice, ¿y vos? Es como, bueno, loquito... Es momento, o capaz por ese motivo se separaron y ella quiere volver y está dispuesta a dar ese paso que no sé qué es. Me gustaría buenísimo hablar con ellos, la verdad. Pero claramente hay algo ahí que no sabemos, ¿o no? Sí, a ver, no algo es porque ahí. Porque sí, vos. O habían peleado recién o algo. Sí, como algo, hay algo. Que poner todo, hay que tomar una decisión de ponerlo todo. ¿Por como qué no sabemos? Con este pasacalle le demuestro que posta estoy subida a esta. Sí, y también que necesito una respuesta de su parte. También. Que lo hace. También. A mí no me parece tan mal. Me parece un poco mucho y más en este mundo de todo tan liviano y de todo, ay, no, no flashes. Queremos preguntar. No te enganches, pero en realidad no me parece tan. ¿Qué locuras hiciste así como Belu, por amor? Uh-huh. Que hoy a la distancia a la vez decís, uy, me zarpé, uy, me fui a carajo. ¿Vas a comer ahora? No te estoy ni interrumpiendo, loquito. No, no, pero estás abriendo un paquete. Sí. Claro. En un rato. Vengo a hacer el mañanero, todo. No puedo... Pero en, no el medio, en el medio un bache. Sí, 15 minutos hubo. Quien dice 15 dice 20. Quien dice 20 dice 21. 11-54-74-0668. Locuras que te hayas mandado, pasacalles, cosas que estén al borde de lo toxi, vamos a ponerle. Sí. No, que no se vuelva toxi o tiene un punto, pero... Casi toxi. Como algo que dijiste, bueno, mirá la que hice. Sí. Ya pasó un tiempo, creo que la puedo contar. A ver. Uy, estoy reventilada. Ah, sí, sí. Lo me cuento, encanta, no lo sí. cuento. Contale, contale. Nachito era uno de los pocos que sabían. Bueno... Como ya saben, yo había estado en pareja, pero no, nada, no lo había contado. Estuve como un año. Todo el año que estuvimos al aire. Todo el año que estuvimos al aire yo estaba de novia. Ah. ¿Cómo sucedió esto? Empecé a salir con alguien, que esto que el otro, nos enganchamos, que pin, que pan, que esto que aquello. Y la propuesta la hice yo. Primero hice yo en la propuesta y dije... ¿De noviazgo? Sí. Y dije, si la haces, si la vas a hacer, hacela bien. Hacela bien. Como la hizo Belu, ¿no? Hacela religiosamente. Hacela con tu 100% si la vas a hacer. La cuestión es que dije, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, che, ¿somos novias? Tipo, no.
armé. Es lo más normal, igual. Es lo más normal, es lo más normal, pero lo normal es aburrido. Oh. Dije, bueno, que nos quede algo anecdótico, hermoso. Ya está, vaya a saber uno si esto funciona, si no funciona. Voy a darlo. Cuestión, duermo con ella ese día y vamos a almorzar a su restaurante favorito. Que insistió con querer ir ahí. Vamos a comer y en eso, nada, todo esto lo organicé. Mi idea era pedir un desayuno y que ya arranque la sorpresa desde ahí, pero prefirió ir a comer afuera, entonces improvisé. Me paso de intensa y de goma. Improvisé una búsqueda del tesoro en ese momento. Entonces, dormimos juntas, nos levantamos, agarro uno de estos cosas que yo pronuncio re mal. Se lo choreo y le choreo una lapicera, porque claro, lo empecé a improvisar en el momento. Yo, ¿qué pasa? Quería hacer una búsqueda del tesoro que llegara al desayuno. Del desayuno la mandaba a otra parte de la casa con un chocolate que tenía un mensaje para ir a otro lado y que la llevara hasta el puesto final. Imposible hacer el mismo ambiente eso. Ajá. ¿Entendés? Exacto. No, era un departamento re chico, pero bueno, viste que cuando querés podés. Se lo metés adentro de una zapatilla. De paso les regalo la idea y la pueden usar. La cuestión es que agarramos y vamos a almorzar, le robo esto, ella se va al baño, pum, empiezo a escribir, entonces empiezo a armar diferentes postas adentro del restaurante. Estamos en el restaurante y no me acuerdo cuál era la primera. ¿Abajo del plato? No sé, creo que agarra abajo del plato y abajo del plato la mando para el baño. Y del baño va para el baño, tiene que buscar la otra cartita que estaba atrás del espejo. A todo esto yo decía, va otra persona del coso y no entiende nada. ¿Te imaginas flasheaban que le pedían noviazgo a la otra persona? Era tipo, no, en la mesa de la sí, amor, sí, quiero. Así querés, más bondiola. No, porque fue así. La primera fue así. Vamos a comer al lugar, me había olvidado. Claro, tengo que arrancar con la primera. Vamos a comer al lugar. En eso estamos terminando de comer y llega una chica con un ramo de flores. Y una chica que yo no conocía. Esto no lo sabía tanto. Y le da el ramo, le dice, vos... No importa el nombre, le dice, ¿vos sos Juanita? Y le dice, sí, ella no entendía nada. ¿Me culiabas a Juana Viale? Me culiabas a Juana Viale. Mirá. Le da el ramo y cuando ve el ramo no entiende nada y está la cartita. Entonces la cartita dice como... Vamos al baño. La segunda posta está en el baño y vas a entender un poco de qué se trata. Esto ya no me acuerdo bien qué había escrito, pero una cosa que estaba piola y que bien. Era original y rimaba. De ahí la mando para el baño. Del baño la mando para abajo de la mesa. En el baño estaba Franzoni. Esperando unos pasos. Esperando con el siguiente estoy pensando. Postre. Franzoni. ¿Qué? Nunca, o sea, no quiere que estés de novia, vos sabés, ¿no? Él festejó cuando te separaste. No. Ese chico, estamos de acuerdo todos, ¿no? Me va a encantar. Porque vos te pones de novio y Franzoni pierde su... No, siempre estuvimos los dos en pareja siempre. Claro, por eso. Pero pasa mucho. Él siempre estuvo en pareja y yo siempre estuve en pareja. Cortan y se ponen de novio medio en simultáneo, ¿viste? Sí. Los dos somos re novieros viejos. Bueno, la cuestión... ¿Para vos qué pensás que pensaba ella en ese momento? ¿Ya era obvio? Lo que se venía. No, porque, ¿qué le pasa a este estúpido? No, porque yo no quería estar de novia porque siento que, bueno, de hecho ya está, no lo voy a hacer nunca más, pero porque siento que a veces ¿nunca el más título vas a estar de novia, pesa o tiene una buen connotación. Título. Creo que me encantaría encontrar o crear un tipo de vínculo donde de repente, como que eso, siento que a mí la palabra me genera una connotación negativa, pero al mismo tiempo dije, mi cabeza tiene de la muchas mía, vueltas. Yo soy de la sí, mía. Re, yo soy re de las tuyas. Pero a ella como que le generaba una diferencia y dije, che, no puede ser que por una idea esto... Bueno, sí, evidentemente después se cagó todo. Igual bueno, nos llevamos re bien, nos queremos un montón. La cuestión ¿dónde? ¿Pero es año que va? Agarra... El viernes arranqué en casa. Me sentía mal con la cantidad de paréntesis que abre en una historia. Si me cruza mi ex en la panadería. La cuestión es que esa cartita la agarra y dice... Antes de pasar por mi casa, porque teníamos que ir a mi departamento a ver a Budín, necesitamos pasar por la tuya. Ya tenía el ramo de flores, había hecho como todo el coso esto de las cartas. No entiende nada, agarro, pago el almuerzo, que esto, que el otro. Nos subimos al auto, no entendía nada. Estamos llegando a su casa. Y no te preguntaba ahí, che, ¿qué carajos? Ella no entendía nada. Pensaba que tiene una hermana que vive en España. Ella pensaba que la hermana iba a estar... Todo esto. No entendía, ella no entendía ¿pero nada. ¿Pero no te preguntaba? Sí, pero imaginaba que o le había regalado un árbol o iba a regalar a la hermana. Cuando ella te preguntaba, ponía como... cara de... ¿Así? Claro, exacto. Bueno. Como, bueno, tenés que ver la siguiente prenda, como el siguiente camino. Paso, sí. Agarro... Perdón, Barbie, esto es contenido nativo. Este es el post de hoy. Es la locura que hizo Flor para pedir noviazgo. Nos subimos al auto y, claro, no entendía nada. Estamos llegando a su casa y en esas, yo muy pilla, tipo, había un montón. Claro, ya se veía lo que yo había armado. Entonces agarré y la distraje. Che, mirá, hay un montón de gente acá, que esto, que el otro. Súper distraída, sí. Ahí manejando. Cuando llegamos a su casa, mira, y le había puesto un pasacalle que...
decía, hola, ¿querés ser mi novia? Y tipo, boom, se puso a llorar. Muy lindo, ella con el ramo de flores, todas las cartitas, el pasacalle ahí en la casa. Aparte, tipo, pasó algo muy loco. ¿Cuánto duraron después pasó de eso? Pasó 5 meses más. No. Bueno, pero pará, porque está bueno decir que tiene... No soy una forra, boludo. No, está bien igual. Está bueno, el amor es eso, boludo. Un día estabas en esa, el otro día cortabas. Bueno, tenemos la red, fue a la red Vivís Scooby. Tenemos la mejor igual, le mando un beso. Pero nada, pasaba algo muy loco con el... llamaba mucho la atención el porque era muy genérico. No es que tipo tenía no letra. Tenía ningún nombre. Yo lo quería blanco y negro. Pero Flor no tenía ningún no tenía nombre. Ningún nombre. Y aparte era medio bizarro porque era hola, ¿querés ser mi novia? Pero era bizarro. No, a mí me copaba que fuera un poco bizarrín. ¿Tenía un nombre raro? Un chiste. Ah, sí. Uy, qué mal que contesto. Claro, yo me acordaba sí, de eso. Igual, acá. Qué mal sí. que contesto. Sí, pero no es un hombre igualmente. Era Karen, pero por el meme de los gatos, puse, hola Karen, ¿querés ser mi novia? Me había olvidado de eso. Y lo mostraste en la radio. Era un chiste. Flor, ¿te acordás que lo mostraste en la radio? Lo conté en la radio. Como si fuera algo ajeno. Exacto. De hecho, están mis historias destacadas. De hecho, Lizardo Ponce le sacó una foto y lo subió. Nadie sabía que lo había hecho yo. Vos también le sacaste una foto y lo subiste. Obvio, y lo subí y empecé a hablarle de demostraciones de amor, pero nunca dije que era mío. Bueno, realmente lo había hecho yo. De hecho, me pasaba de estar caminando y que pasara gente... Al toque pasó un pibe, qué boludo, le hubiese preguntado directamente y me lo dice a mí, ¿entendés? Y ya lo había puesto y yo tipo, sí, mal, carísimo le salió, porque carísimo me salió igualmente. Pero bueno, estuvo lindo, a ella le encantó y ya nos separamos. La única vez que me pusieron un pasacalle fue mi mejor amigo Nacho Cajero, que era por mi cumpleaños, y cuando yo salí a la mañana lo estaba sacando el basurero. No. Así que se lo pedí que me lo dé. No lo vi yo colgado. No. Me lo quedé ahí en mi casa un tiempo. Bueno, pará. Sí. A mí a los 3 días lo sacaron. Esas cosas de Palermo que sí, dale, chabón. Sí, esto como... Era en el conurbano que eran 2 o 3 meses. Te voy a mandar una foto y lo mostramos. Le juegas a zapatillas. Sí. Así que bueno, nada, me la jugué, esa fue mi última jugada así fuerte por amor y la reviví, Scooby, no me arrepiento fuerte, para bien, nada. Bien. 11-54-74-06-68. Sí, Nati. Quiero contar una. Me gusta. Yo lo había contagiado de COVID y... Para allá arrancas. Buena intro. Yo lo había contagiado de COVID. No estamos hablando de tu ex. Ah, ok, no, ok. No, Nurcito no. Yo lo había contagiado de COVID, un chico con el que estaba saliendo y me daba culpa y... le mandé una milanesa y no le avisé, ¿entendés? Como que quería que sea sorpresa, ¿y? Tipo que de repente llegara una milanesa y fuera mía. Y nada, no sabía el piso, le tuve que decir bajá, está en la esquina de al lado, todo súper traumático, cero romántico. Cuando ves, lo llamé al repartidor, un chico que bajó con el barbijo, porque tenía COVID, no le dije al repartidor que tenía COVID, y salió mal. Pero la milanesa estaba rica. Y después me mandó una foto, un video comiendo la milanesa, y yo quise grabar pantalla para mostrarle a mis amigas qué tierno, y él le llegó una notificación. Que le grabé la pantalla. No. Chicos, no, en Instagram no. Llega notificación. Sí, entonces, sí, pero sí. Yo no era nada turbio. Estaba él comiendo la milanesa, pero como que era tierno. Me decía, qué rico, no sé qué. Se la convidaba al perrito y yo se lo quise mostrar a mis amigas. Y nada, él me dijo, ¿qué pasó? Ay, se me apretó. Le dije, se apretó el cosito. Creo que era mucho más fácil decir, me dio ternura la que... Claro. Pero se va a sentir mal si le digo me dio ternura y se lo quise mostrar a mis amigas. Sí. Aunque no tiene nada de malo, que te lo... Es un poco... Igual si era una nude, era peor. Claro, obvio. Estaba comiendo la milanesa. Me parezco medio friki. 11-54-74-06-68. ¿Qué locura te mandaste vos por love? Estoy... Para que la gente mande foto. Ahí está fotito de mi pasacalle. A ver... ¡Ah, ahí está! Hola, Karen. Me gusta porque es bien grande. Sí. Y llamaba la atención. Aparte no hay mucho pasacalle por ahí, bla. Claro, que aparte es negro de una. Sí, la gente recibió las historias. No, le faltó ¿el querés? No, sí, querés tiene tilde. Está ahí. Yo quería que fuera eso, básico, que no haya color, que no haya globo, que no haya dibujo. Muy bien. Porque son feos los pasacalles. Linda son historia rendos. De amor, ¿eh? Pero ya que hacías un pasacalle, le hubieras puesto todo el show. Más Mercita, claro. Sí, era, el pasacalle tiene que ser Mersa. Pero ya era gracioso igualmente que, tipo, no sea su nombre el del pasacalle, era un chiste. Le había... Pasacalle es Mersa, chicos, como que hice vino yo. Una mina que yo no conocía, que era seguidora mía, tipo, lo más, a traer un remo de flores a la persona para hacer una búsqueda del tesoro en un restaurante, para llevarla y que en la casa tenga eso. Era revisarlo no, todo lindo. Y lindo. Es verdad que ¿tu pasacalle cómo es? Este fue un pasacalle cool. ¿Hay foto de tu pasacalle? No, ya perdí. Nico, tiene que pasacalle Mersa ese que hice pará, yo. El tuyo lo vimos al aire. No, lo vimos. No, lo vimos. Sí, para mí sí. Cumpleaños de Flor, de mi novia en ese momento, y yo estaba de viaje en Estados Unidos con Fierita. Primeros años de noviazgo. Ya estaba Pulpo, olvídate. Está muy preocupado. No, porque lo vimos al aire por Zoom. Y yo desde allá lo gestioné.
y un pasacalle que era la distancia puede separar nuestros cuerpos, pero no nuestros corazones. Me encanta. Bueno, bien Merza ahí. Lo estoy buscando en Google y no lo puedo. Tiene que ser así, papá. Eso es un pasacalle, ¿no? Karen, todo neutro. Tiene que ser así. Banco. Pero estuvo romántico. De los románticos no quedan. De los últimos románticos. Quedan pocos. El amor es Merza. Claro. Conceptualmente el amor te hace hacer cosas Merza y es medio Merza. Está bien. Eso, este pasacalle es muy cool muy para muy mí. Muy frío. Sí. 11-54-74-06-68. Para mí, Pulpo, hay que agregar amor. Locura que te haya mandado. Por amor. Por amor. Perdón, ¿puedo aclarar algo? Sí. Están mandando audios de 2 minutos. No, ah, bueno. Como no está Valen, no, dijeron claro. A Barbie la pasamos. Barbie sí, no tiene sí, esta experiencia. Sí. No, yo... No. Menos de 1 minuto, chicos, porfi. Y además hay historias que están muy buenas, pero... A ver, Pulpo, pongamos alguna. Buen día, perritos. Buen día. Lo más loco que hice por amor fue irme a vivir a Buenos Aires, yo siendo de Rosario. Bueno. Dejé facultad, bueno, trabajo, imagínense. Me fue como el orto a los 5 meses, me volví porque, bueno, cosas que pasaron. Que tengan un buen día. Bueno, mucho eso, es muy normal irse a vivir a, o a Buenos Aires o a otro lado. ¿Vos estuviste cerca de irte al Chaco? No. Pero como que tiraba más para el otro lado, pero... Pasa que las relaciones a distancia son chotísimas, boludo. Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre las relaciones a distancia, que para que funcionen, tiene que haber en un corto o mediano plazo un proyecto juntos, sí. O sea, saber que van a vivir en la misma ciudad. Porque estar a distancia, sabiendo que va a ser así para siempre, es medio inllevable. Yo no me lo banco, me parece muy choto. ¿El otro? La pasás queriendo estar en otro lado. Eso no es vivir. ¿Qué? Buen día, chiques. Locura que hice por amor, capaz para algunos no es una locura, pero por cómo soy yo, sí. Es bancarle tener una relación a distancia como 4 años. No, wow. Justo lo que hablamos. Bueno, mi prima, que ayer domingo estuve con ella. ¿Se habías contado que tenía un novio de...? Estaba de novia con un mexicano y todavía no se vio nunca. Eso sí que es raro. Y ayer me contaba... ¿Hace cuánto estás de novia? Hace como 1 año y pico. Ah, eso es raro. Pará. Es raro. Y ayer estaban armando todo y dice, uy, se viene el mexicano. Se viene el... Uy, ¿cuándo? En julio. Y va a faltar una banda. Bueno, pero para ella que no lo vio nunca... Pero pará. Igual que mexicano, de verdad. ¿Por qué no viene antes? Son chicos. ¿No está con otra persona? Es raro. No. O sea, no está con nadie. Y el mexicano sabe. Tiene telaraña. Escucha. O sea, ¿sabes qué pasa? Igual es muy fuerte. Bueno, a veces puedes reconectar desde la charla y todo. Pero capaz no hay onda. Capaz no hay conexión en el chape. Raro. Como re puede pasar todo eso. Che, Nico, ¿cuántos años tienen? Creo que tiene 19. Le bajamos la relación en un rondazo acá, ¿Y él también? Y él creo que también. No, es raro. Es raro. No va a fracasar. Pará, ¿se duermen? Escuchen esto. Sí, ya lo contaste con el celular ahí. ¿Se duermen con el celular y auriculares para escuchar la respiración? Ah, son dos pelotudos. ¿Viste que decimos que el amor es Merza? Decime algo más Merza que eso. Dormirte para escuchar la respiración. Mi prima escuchando a su prima. Una Merza, tu prima y el novio, los dos. Se conocen las piernas. Capaz que uno no tiene de la cintura para abajo, no hay nada. Y bueno, igual ¿qué he hecho esa, De un torcito. De irme a dormir y estar en videollamada y decir como, ay, es como si durmiéramos juntos. No, después, después te bajás. Otro plan que amo, ver películas a distancia, a mí me encanta. Onda. Poné play, poné pausa que voy al baño y ir comentando. Ese plan me gusta. No ponés pausa, y es mentira. Vos pues sos un choto. Yo sí, a mí, o sea, era tipo, poné play, listo, como muy exacto. Lo he hecho en la pandemia. Ah, vos sos un pelotudo. Entre 4 personas. ¿Con el grupo de Noventena? Sí. Noventena. A ver otro audio. Hola, una de mis mayores demostraciones de amor fue regalarle un cuarzo rosa como para que funcione intencionado en nuestra relación. No, bueno, chicos, chau. Ay, mi amor, la quiero. Claro, una piedra, todas las piedras, bueno, son energéticas, bueno, todas no, pero es una piedra energética que puedes laburar el amor y toda esa cuestión. Y claro, se la regaló todo intencionada, como diciendo, este vínculo va a funcionar y no. La piedra no dio abasto. Tampoco hace magia la piedra, ¿no? Le pone onda, pero reina, si están en la verga. Quiero ver si la podemos llamar a mi prima, porque estaría bueno, ¿no? Ay, no, Nico, yo no quiero... Si le digo lo que pienso, la destruyo. Sí, yo también. No, Nico, es muy chica para que le destruyamos los sueños así. ¿Eh? No la quiero lastimar. Pero no está... Es una verga su vida. Tiene un novio. ¿Hace cuánto está con ese novio? Como un año. Bastante. No, Nico, no da. Se conocieron bailando, porque mi prima baila. ¿Cómo? ¿En qué lugar? Baila. Ah, yo la conozco a tu prima. ¿Trabaja en Felgueres? No, esa de Fiore.
¿Pero en qué lugar se conocieron? ¿Virtualmente? Virtualmente porque bailan lo mismo. Ese estilo de bailan que era tipo el flogger, que ahora se volvió un... ¿Cómo se llama? Sí. Nico, tu pasacalle no era Mersa, era Mersísimo. A ver, ponelo al aire. O sea, era chico. No. ¿Qué decía? No me acuerdo. No, ponelo. ¿Qué decía? A ver. ¿Quién te lo mandó? Bueno, ¿cómo están, che? ¿Qué decía? Y porque yo estoy muy comunicada con nuestros fans, con los okiavigneros. Ya vi los colores y ya. Bueno, vale, para el color no lo determine yo. Estaba en Estados Unidos, yo laburando. Te explico, El banco, porque tiene que ser grasa esas cosas. Y sí, obvio. Si no, vas, quedas a la mitad. Dale, o lo das todo o no lo das. Es así banco, siempre. Banco. Tenía 21. Quería producir algo desde afuera. Yo lo hice a los 27, chico, lo que te conté. Pero el tuyo fue cool. Ah, no, 26. El mío fue Groncheiro. Ahí va, mira. Una bailarina tiene. Guerrera Vignia. Todos los colores. Sácanos, Pulpi, aquí quiero ver. Sácanos a nosotros. Todos los colores, o sea, no le quedó un color. El color Niquiri. Fue tema de ellos. El color fue tema de ellos. Es una cosa asquerosa, puesta abierta ahí. Asquerosa. De Word. Feliz cumple, la distancia separa dos cuerpos. Buenos cuádriceps tenía. Pero no puede separar dos cuerpos. Estuve bien, Mersa. Estuve bien. Perdón, hago el chivo. Para pasacalle, Super Mersas, 44-3-0115, ya saben. Ay, Dios, qué hijo de puta. No. Suicidado. Che, loco, pará, ¿qué? ¿Nunca tuviste un acto de amor así? No. ¿Nunca hiciste nada, Mersa, por boludo? Amor? Creo que no. No viviste un carajo, entonces. Bueno, escribí, me gusta de vos, me gusta como dos caritas. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de todo lo que le gusta. Todo lo que me gusta de ella. Me gusta tu sonrisa. Ay, qué lindo. Eso sí es Mersa y hermoso. Lindo. Me gusta esa merceadita. Escrito a mano, dos Esto ojos. Es Mersa y hermoso. No, eso es, te digo, Nico, rompiste el mersómetro. sí, real. Pero está bueno. Pero fue mersamente romántico. Ningún color pegaba con el que estaba al lado. No. Era todo un asco. La tipografía toda gordita, así. Banco, ¿eh? La letra toda inflada. Igual. Yo no determiné. Yo llamé de todo. Ahora podrías. Yo fui muy... minuciosa. Muy incisiva en tipo... No pongas necesito nada. Que sea solo negro. Es más, le mandé una foto de cómo quería la letra. ¿Entendés? Yo sabía que no quería que fuera un Karen gigante en colores, cursiva, con negrita. Yo te explico lo mío cómo fue. Sí, hola. Yo, vos estabas de viaje, yo no lo entiendo. Pon esta frase. Y, lo más Mersa que puedas. Y me dijeron... Ella es bailarina. Me dijeron... No tan Mersa. Me dijeron, ¿a qué se dedica ella? Le digo, bailarina. ¿Te pongo una bailarina? Ah, metemos una bailarina. No. Le dice, ¿le metemos colores? Métele colores. Ay, no. Corazón y todo. Igual te banco. ¿Qué crees que es haga, horrible, boludo? Pero bueno. Igual ¿viste organizar... que cuando uno viene con urbano y la guita... ¿La tenés? La tiene... No. Le mete todo. No. Más color. ¿Sabés qué? ¿Cuántos son los colores? No, no me importa. ¿No me cobrás de más y le pones un color más? Todo lo contrario. Cuando uno... hace una inversión así y me dijo, ¿le meto una bailarina? Y mi pregunta fue, ¿cuánto vale? ¿Es lo mismo? Sí, metele. Claro, por el mismo ¿Le meto colores? ¿Vale más? No. Metele. Dale espacio en blanco, lleno de corazones, colores. En un momento, de hecho, le dije, ¿todo por ese precio que le puedas meter? Metele. Y así terminó. Igual, quiero decir algo, organizar cosas, sean las que sean, es una paja. Yo ahora le estoy organizando a mi hermana, le encargué, ¿viste? El cosito de soy licenciada, la concha de tu madre. El frame. Sí, no sé cómo se llama. Y es tipo, no quiero tomar decisiones. ¿Y qué querés, goma espuma o goma Eva? Y no sé, reina, celo, ¿entendés? Porque es una paja. Después, uno, algo que no conoce, no sabe elegir bien. No, yo si estoy por ahí, maguita, métele todo. Basta, Nico, pero a veces tenés que tomar decisiones. Bueno. Métele. Lo más caro. Mándale. Lo que te sale más caro a vos. Claro. A ver, otra locura. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo lo más loco que hice fue soportar 2 años y medio que esté con una relación paralela. Yo me enteré más tarde, obviamente, y él me decía que le iba a dejar, que estaba por lástima porque el papá había tenido una CV. Así que bueno, eso. Muy sereno todo. Es re típica la de... No, está estoy pasando por lástima, no la puedo dejar, ella depende económicamente de mí. Todo verso. O sea, salgan de esas relaciones, chicos. Vale. Ahora, uno de cuántos... O sea, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos ya me voy a separar son reales? Alguno tiene que ser real. ¿Cuál es la estadística? ¿Uno de diez? Uno de cada 10, ¿no? ¿Uno de 10? Sí, o sea que probablemente si te está diciendo eso es muy probable que sea mentira y no se vaya a separar. Pero 1 de 10 es verdad. Uno o 2 de 10. O 0,50. No, Flor, es muy poquito eso. Como que la está por dejar, pero capaz después vuelve, como se pelea con vos. O sea, muy mala la estadística. No, sí, muy bola. mala. Okay. No te metas con alguien que está con alguien. Básicamente eso. Mm. Donde no hay espacio, ya está, no hay espacio. Punto. Che, otra data que voy deslizando así de anuncios. Si es una pareja monogámica, perdón. No.
Ah, pensé que me perdón. Ella se quedó. Perdón, me quedé mal. Porque dije, se me va a anunciar que iba a estar una pareja monogámica. ¿Qué pasa? ¿Querés oficializar acá? Porque yo lo leí en Ciudad Más. Estás de novio. No estoy. No empecemos. Pero no quiero arrancar la semana con otra noticia. Yo cuando leo cosas en los portales digo, pero bueno, qué raro. No. Ok. Es muy probable. ¿Qué? Hay un hay un gran alto porcentaje de que este equipo esté en Pinamar todo enero. No solo eso. Hay un alto porcentaje de que este equipo no solo esté en Pinamar todo enero, sino que estemos conviviendo todos en una stream house. Muy grande. Un ataque nos va a agarrar. Yo no sé si estoy para eso, ¿eh? Nunca hablamos de cuántas habitaciones había. Hay muchas. Sí, ay, qué bueno. Sí. Quiero saber. Es una casa muy grande. ¿Hay chance de qué? No, pensé que iba a decir, hay chances de qué. ¿De qué? No, ibas a seguir tirando cosas. No, chances no. Va a ser un reality todo el mes. En donde vamos a convivir en una casa para 10 personas, 9. O sea, estamos bien. Una casa muy grande. Todos juntos. Todo el mes. ¿Quién cocina? Nacho. Nadie. ¿Quién hace las compras? ¿Quién limpia? Nacho. No, pará. A mí me parece bien, ¿eh? Pobre Ángel. No. Pobre Ángel. Bueno, hacelo vos, Pulpo, no sé. No, Va a haber que dividirse las tareas. Va a haber juegos semanales para ver quién come y quién no. Gran hermano. Por supuesto, semanal, asignado, lechugas. Así 15 que... kilos de lechuga. Nico es capaz de pedir 15 kilos de lechuga. Vos te podría haber pasado lo mismo que Martín Pepa, literal. Sí. Te mandan a hacer las compras, vos tranquilamente pedís 15 kilos de lechuga. Me podría haber pasado. ¿En qué porcentaje decís que estamos? Alto. No, es más alto que el 70. Alto, claro. alto. Cagoneaste ahí. Alto, pero bueno. Quiero preparar. Así que todos los que vayan para la costa argentina, por ahí nos crucen. ¡Ay, qué divertido! Arriba, mal. Sí. Vamos a ir a la playita, loquitos. Va a ser todo una locura. Mes. Vamos a todo salir el mes joda. Juntos, escuchando la turraca. No, me encanta. No, de verdad, va a haber que poner reglas de música, de volúmenes. Sí. Yo estoy para hacer un reglamento. Y lo vas a poner en -1 el volumen. Lleva uno más chiquito, reina. Hay mucho espacio, si quieres escuchar la turraca, se va sola. Y hay muchas chances de que este programa termine el 31 de enero. Sí, claro, que no siga. Así que mírenlo ya. No saben, pero la casa tiene una pileta tremenda. Tiene... ese level. En la zona de la pileta tiene vestuarios. Para que se den una idea de lo que es la casa. Yo tengo una pregunta, que es muy importante. Guarda. ¿Vestuario? Sí. Ahí se culea. ¿Se vale llevar... ¿Se vale? ¿Qué? ¿Llevar algún fijín? ¿Qué? Sí. Va a haber un tema con tema de invitados. ¿Sabés que el otro día pensé en vos? Dije, ay... No, yo quiero invitar a mi hermanita. Usted también me va a querer coger. Yo no cojo. Ah, pero para bueno, vos decís, pero... ¿una noche? Sí, dos, tres nochecitas. Va a ser tema de con quien compartas la habitación vos. El Pulpo. ¿Tenés que compartas con el Pulpo? Sí, sí. Sí, te estaba re bien. ¿Qué hace? El Pulpo se recalentó. Sí, porque el Pulpo también tiene su fijín de, bueno, tres días una rubia, tres días otra rubia. Yo con el Pulpo, no sorteamos. ¿Y vos con quién la vas a compartir? Pará, pero si ya está. Hay un cuarto. Decime que estoy sola. No, quiero estar sola. No estoy de acuerdo. Pará. Si hay un cuarto de los dos que estamos de novio, está bien. Pará. Los dos que estamos de novio, primero te metí. Te subí un barco. Segundo, este tema no se nos consultó al mío, el productor del programa. Hoy es el día del productor. ¿No se nos consultó? No, el tema vacaciones lo estoy produciendo yo. ¿Cómo vacaciones? Vacaciones bueno. No, perdón. El tema enero, perdón, vacaciones no son. Bueno, pero ¿cómo son los...? ¿Vos con quién estás en el cuarto? Está tartamudo, ¿no? No, porque me pongo muy nervioso, ya me pusieron con el Pulpo. No, vos estás con el Pulpo, pero no, parte de la producción. ¿Qué querés que te pongamos, Valen? No podés. Valen quería dormir conmigo, yo también estaba de acuerdo, pero pará. Bueno, ¿vos querés dormir con Barbie? ¿Eh? No, pobre Barbie. Pobre Barbie. Pobre Barbie es chiquitita. ¿Y vos con quién estás? No me estás cerrando la onda. Yo tengo una habitación. ¿Con quién? Para llevar... Tengo una habitación. Dijo para llevar. ¿Qué querés que duerma con Nati, boludo? No puedo. Yo me prendo a dormir con vos, ¿eh? Pará, Nati, ¿con quién está? ¿Nati con quién está? Nati tiene una habitación. ¿Y Flor con quién está? Ay, yo tengo una habitación. Con Franzoni. Tiene una habitación, Flor. ¿Con Franzoni o sola? El tema es Franzoni. Porque tengo que ir a ver la casa todavía. No la sé, fui a ver. Duerme conmigo. Sí. Yo voy a bueno, igual. Perdón, hay gente ofreciéndose en el lugar de Nacho porque dicen que Nacho claramente no quiere ir un mes. Ah, bueno, si no querés ir. No, yo quiero ir. Pero no negociamos las condiciones. Pero conmigo le vas a pasar bien. Vos te levantás a las 7 de la mañana para lavarte los dientes y terminás levantándote a las 10 y media de la mañana. 3 horas así. Necesito contenido para el reality. Eso va a ser un gran contenido. Hay chance de que a esa habitación se sume Franzoni. No. Pero Franzoni no está, ¿no? No.
Va a estar bravo todo. Va a estar bravo. Andate un telo, Nacho. Pero no sé si le preocupó por culear. ¿Por qué te preocupó? No, por culear no. Por el pulpo, que hace ruido. Culear en la piletita. Yo duermo. Una vez que me dormí no escucho nada, En lugares comunes quiere culiar. Pará, no, no. ¿Cómo en la pileta? Estamos todos en la pileta. Yo puedo hacer lo que quiero. No puedes culiar en la mitad de la casa. Ya se está imaginando una orgía todos en la misma. Hay un bosque atrás. Mientras no me vean. ¿Te vas al bosquecito ahí? Vale. Y el que se quiera sumar. Tenés dos opciones. O dormir con Nacho o con el pulpo o con Iti. ¿Iti viene? No, pero... No, me muero. No lo puedes llegar a hacer eso. Bueno, charlemos todo esto igual fuera del aire, ¿dale? Charlemos todo esto fuera del aire un toque igual, ¿no? Sí, igual ya está medio determinado. Bueno. Perdón. Franzoni, como el lugar tiene un parque grande, dijo, ¿puedo llevar una carpa? Ay, lo amo. Quiere que acampemos. Quiere acampar en la misma casa. Que acampe. En una casa con habitación. ¿Por qué estaría durmiendo incómodo si hay un cuarto ahí? La puta madre. Mirá que hasta yo dije, ay, qué lindo. No digo, ¿estás seguro? Pero porque yo acampé, ¿entendés? Como, tenés que tener una carpa que esté buena, tenés que tener un aislante, tenés que tener una bolsa de dormir. Es una movidita. Le dije, ¿vos tenés carpa, amigo? No, pero la reconseguimos. ¿Que se porta mal, duerme en la carpita afuera? Uy, no está mal, Ay, no está mal como castigo. Sí, dale, celular. Día 1, 3 de la mañana, lleno de mosquitos. Me agarra un ataque. Se escucha la turraca a lo lejos. Veo una sombra de los chicos pasándola bien y yo acá, cagado de hambre. Qué feo, chicos, horrible. Veo expedición Robinson como el hermano con nosotros. Es muy linda la casa, chicos, tiene un bosque gigante dentro de la casa. O sea, podemos flashear lindas cosas ahí. Lindos porros, ¿qué? ¿Qué? Farra. Esa casa me gana de fumar porro, no sé. Era un chiste igual. Por los dueños, no sé. Va a estar muy bueno, ¿eh? Va a ser un verano. Tengo un poco de miedo. Ay, qué lindo, un verano movidito. De hecho, recibí una gran noticia el fin de semana que fue la casa llega fibra óptica. Menos mal porque estábamos en bola. Si el pulpo se pajeó ahí tres veces, se enteró. Sí. ¿Las pajas? ¿Qué? Yo no me pajeo mucho. Hay un sector para totas. Vos no vas a estar un mes y tontearte, no te Pero creo. Pero él tiene un cuarto, se totea cuando quiere. Hijo de puta. Yo espero tener un poco de acción. No. Nico, ¿cómo de acción? Pero pará, Nico, vos no podés traer una mina. Me encanta este nuevo Nikitich. Pero pará. Vos no podés traer a una mujer. Todos pueden llevar a alguien una noche. Okay. Sí. Tipo. Un one shot. Claro. Vale. No, no a dormir. Igual tipo. No traigan gente muy desconocida porque no quiero que me roben la cosa. Ay, mal. Igual que para qué raro va a ser. Qué raro todo. Para. Día, todos cogiditos a la mañana. Qué raro va a ser un domingo. Que salga. Ponerle que alguien que salga de la casa. Ey, walk of shame mal. Tenemos una regla que es. El que se va de la casa, el acompañante que vino por una noche a la casa, tiene que salir solo y sin decir nada. No sabe. Entonces todo se especula. ¿Con quién estuvo? ¿Con no sabe. Lo ves al aire. Me gusta eso. Lo ves pasar caminando y no sabes de qué cuarto salió. El tema es... El tema es este. Va a ser medio un caos esa casa. Chicos, atentos. Vamos a salir en vivo desde la casa, tipo Streamhouse. O sea, si alguien sale un jueves... Y durmió con alguien el viernes. Por ahí el viernes pasa caminando para atrás alguien que se va. Y decimos, ¿de quién es? Ay, no sabemos, ¿entendés? Voy a poner una cámara oculta. Voy a decir algo. Todos van a pensar 30 veces antes de llevar a alguien. Y por cierto, vos no vas a llevar... O sea, tenés una novia. Vos también. Barbie... Vos... bueno, acá jugamos los tres libres. Los tres libres. Pero está bien. Libres soy. Pero, lo bueno que hay... va a haber dudas sobre la persona que baja. Sale lo malo que Flor va a no ser mujer, me van a señalar, ¿entendés? Flor, gracias a vos, como que con Nico, bueno, sabrá. Va a haber una... Todo el tiempo se van a excusar, me van a mandar todos a mí. Muy probable que yo sea la que nunca coja, ¿entendés? Va a haber un dudamel lindo, va a haber un buen dudamel. Hay algo que es cierto. Para llevar a alguien le vas a pensar un par de veces porque te estás expuniciando con tus compañeros. Si el invitado se va a las 5 de la mañana, nadie se entera. Sí, obvio, el tema es la dormidita. Salvo vos, pulpo, que vas a estar a las 5 lavándote los dientes. Igual saben que siento también, siempre va a haber alguien, ponele para Nacho. ¿Yo sabes qué siento? Como que siempre va a haber alguien que capaz no salga. O Nacho se va a quedar ahí. Entonces, el momento, siempre va a haber alguien y cuando entres, vas a quedar expuesto. ¿Te imaginas? No creo que haya demasiada libertad, ¿entendés? Privacidad. 9, 10. Entonces, claro, vos por ahí caes del boliche a las 5. Y alguno está. Vamos que no hay nadie. Abrí la puerta y lo tenés. Fumando un porro. Claro, bajoneando, comiendo una hamburguesa Natuti, haciéndose un churrasco, una palta Natuti. Sí. ¿Entendés? Muy posible. Sí, no va a haber. La cara de Nacho. Estoy medio preocupado. ¿Por qué estás preocupado, Nacho? Yo soy un dulce de leche, boludo. ¿Qué? Es un dulce. No solo de vos, igual. ¿Qué te preocupa? Es un zoológico, te probas. Sí, lo vas a hacer. Y un fin de semana, bueno. El último medio que ya, al final medio que ya estaba para volver. No, lo que... ¿Un mes? Lo que sí hablamos y va a estar bueno es que vamos a tener mucha independencia, nos vamos a estar todos juntos todo el mes.
pero va a haber siempre un plan, porque va a matar, no sé, Rufo va a venir en algún momento. No sé si va a quedar en la casa, por ahí se va a quedar en otro lugar y bueno. Sí, mis amiguitas también. Entonces, bueno. Mis primas, mi hermana, mis hermanas. Va a haber hermanas. Planes constantemente para hacer. Está mi familia. Yo voy a estar mucho con mi flía. ¿Y si alguno llega con dos? Que me llame, que me despierte. Y sé que seamos cuatro, ¿no? Yo no, nunca me va a pasar eso. Pero sí también puede pasar, tipo, after en la casa, ¿no? No. Uy, re. Uy, yo re estoy para after en la casa. Y se dice no la nueva cataca. Fiestas no se pueden. No, pero vienen tres, cuatro amigos, estás ahí tiradito. Escuchando una música. Bueno, a ver, para mí. La cara de Nacho, Nacho lo está pasando mal. Para mí, el primer lunes de febrero que vamos a volver acá. El 3. O volvemos. ¿El 3 de febrero, el lunes? No, perdón. De febrero. O venimos con 20.000 espectadores porque la explotamos. O no hay programa. Sí. O nos peleamos. O venimos solos. Todos. O caemos bravo. Solo. Una y es el show de Nico. El show de Nico en el 2022. El lunes es 31 de enero. Y después es martes 1. No, el 3 de enero es el. El 3 de enero es el día que no, chico, a la vuelta estoy diciendo. El febrero, dice ella. Martes. Haremos un martes 1 o el lunes. Si a nivel hablando de la vuelta, sí. Natuti. No, no, no tengo ni idea. Pero lo que sí sabemos es que el 3 de enero tenemos que estar ahí. El 3 de enero sería el primer programa desde nuestra casa. Que le tenemos que poner un nombre. Ay. Che. La que es Lastre House. Arre, todo se llamaba. Uy. ¿Qué pasó? ¿Bajó Flor? Ya me duele la garganta, chicos. Bueno, anda. Ay, qué miedo. Tengo que usar para trabajar. Bueno, bajó. Las vocales, las estoy cuidando. Anda, tranqui. Lo dijo como algo muy preocupado. Sí, sufriendo. No sé que se haya pasado algo. Va a estar bravo. Qué quilombo. Sí. Va a estar bravo, pero va a estar lindo. Y esperemos cruzarnos a mucha gente. ¿Pero por qué vais? Yo fuiste a apagar el aire porque te dolía la garganta, ¿te acordás? Me la subió a hablar de la. Sí, a mí un poco me cebó, ¿eh? Ayer estaba preocupada, ¿eh? Ayer estaba hablando con Franzonito y estaba preocupada. Porque... ¿Por qué estabas preocupada? Y porque es cierto... A mí me preocupa. Yo soy re sociable, pero también re necesito momentos en soledad. El viernes disfruté la gripe, ¿entendés? Fue como, qué lindo quedarme acá solito un ratito, que esto, que el otro... Igual pará, es muy grande, o sea, va a haber momentos donde te puedes encerrar en un lugar. Y me decía, no, va a ser enorme. Y yo le decía, pará, loquito, no sé. Yo prefiero igual tener bajas expectativas, ¿no? Estaba medio Nachito. Igualmente acá, si, no sé, Nachito un momento está explotado. Y dice, che, loco, me voy a encerrar un rato porque quiero estar solo. Sí. Voy a ir yo a romper los huevos. No. Va a haber. Voy a poner la turraca. La casa es re grande y todo. Va a haber que ver cómo nos manejamos con la dinámica del día a día, las comidas. Yo sé que algún momento... Van a haber subgrupos, tipo, ustedes van a salir de joda. Sí, che, claro. Está para. Yo cocino algo y nos quedamos viendo una peli. Nacho, vos solo te vas a quedar. No, yo te voy a sumar. Si yo dijimos, a ver, ¿qué te hace? Si me dijiste mil veces juntarnos a ver una peli, ¿qué te hace? Para mí hay que tener un pizarrón y poner las totas. Y no poner nombres, solo una cruz cuando alguien lo hace. Sin que nadie vea y que aparezcan de repente. Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás proponiendo? Aparte, ¿de qué le servía tener la suma de la cantidad de totas que se habían hecho en la casa? De nada. Aparte, re triste, nadie cogía. No, y después las comidas. Para mí es inviable cocinar para 9. No. O sea, cada uno va resolviendo cada día. No sé. Como un hostel. No sé, vas. Claro, como un hostel. Yo por ahí algunos puedo cocinar para algunos. No, capaz podemos hablar, algún lugar de viandas. Eso sería que nos arreglamos. No. Hay que ya ir pensando. A la gente que tenga bañarios y nos quiere dar carpa todo el mes. Necesitamos eso. Todo lo que nos quieran dar. Sí. Carpa, comida. Nos viene bien. Nos viene bien. Allá en la zona de Pinamar. Sí, los cafecitos de las mañanas. No, ya tenemos todas las comidas. Cuando toquen banditas tipo, tocan en Mar del Plata. Y nos vamos pum para allá, hermoso. Almuerzos y cenas clave que nos den. Puedo llegar a llevar mi cafetera y conseguir cápsulas. Y tenemos café ahí en la igual casa. Igual está Habana ya. Yo te mantengo una. También, parece que podría estar bien. Pero estando en una casa es mejor, boludo, te cocinás. O sea, me voy a hacer, ¿entendés? Estamos en la casa. Claro. Sí. Chao, me desalumbramos faltas por mí. Programa con lagañas, porque nos vamos a levantar 5 minutos antes. Y aparte, en la costa, en Pinamar, hay joda de lunes a lunes. ¡Qué lindo! Aparte vamos a estar bronceaditos, no te tenés como tapa ojeras, hermoso. Che, vamos a aclarar que vamos a tener todo lo mismo que tenemos acá, allá. Las mismas cámaras, el mismo micrófono, mismo todo. O sea, vamos a estar full luces, divino. Para aclarar, ¿no? Full luzu. Full luzu TV, luzu. Qué bravo va a estar, pero va a estar lindo, va a estar lindo. Y para mí nos va a exponer y nos va a expulsar hacia mucha más. A mí se me ocurrió una mini sección que para hacer todos los días, que es lo que me molestó de ayer.
Pero puede ser problemático, porque ahora nos reímos, pero cuando algo te molestó en serio, pero bueno, la tiro como, che, ayer me jodió esto. Pero mucha gente, seguro, amigos de ustedes que estén ahí haciendo acciones, pueden venir invitados. Sí, eso también. Invitados. Claro, claro. Sí, músicos, hay que ver qué hacer con los columnistas, bueno, todo eso. Ah, ¿con los columnistas qué vamos a hacer? Y es tema de la producción, armar un programa para verano que no sé cómo será, sí. Si es con columnista por coso. Si es que por ahí, tengo que ir a ver la casa todavía personalmente. Si tenemos lugar como si fuese una habitación de servicio... ¿Me voy yo? ¿Qué? ¿Me vas a dejar con el pulpo? ¿A quién le vas a guardar la habitación de servicio? ¿Qué te pasa con el pulpo? Por ahí puede venir un columnista 3 días, ¿entendés? Claro. Que duerma con el pulpo esos 3 días. Bueno. Pero capaz es muy chiquita la de servicio, Nacho, ¿no sabes? Bueno, no me importa el tamaño. ¿El tamaño no importa? Vemos. Después la otra es tener un colchón de más y tirarlo en el... que viene y se quiere quedar. Sí. O sillón. No sabemos, capaz los sillones son para quedarse. Seguro. Sillones piola. Va a haber un montón de lugares. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, va a estar lindo, ¿eh? Va a estar lindo. Perdón, los oyentes ya la nombraron y le dicen la Tota House. O sea, ni preguntaron. No pasa que si queremos que caiga marca, ¿viste? La Tota House. Disimulemosla, la Tata House. Para, propongamos que nos tiren más nombres. Me gusta esa idea, ¿eh? Dale. Puede que el nombre igual tenga que ver con el main sponsor que va a entrar a la casa. Pero podemos hacerlo. Y lo veo bastante razonable. Sí, y son lo más. Bueno, pero le podemos agregar también otra cosa, capaz. Sí. Que sí, tiren sí, un nombre, ¿eh? A mí me gusta que vayan tirando tal cual, podría la estar Tota bueno. House me gusta. Sí, no escuchamos ni audios de Locuras de Amor, no. Pero bueno, surgió. Es que los este lunes tema. Para mí no tenemos muchas cosas que hablar. Es verdad, tenés eso razón. Sospecho. Había mucho para ventilar. Yo igual, Nacho, tranqui, porque no voy a salir nunca más. De joda. Yo lo escuché esto me dijiste yo. Eso ayer. Ah, ¿te lo dije ayer? Sí. Ah, bueno. Y para que vean un adelanto de lo que puede ser ese mes, hoy tenemos el video del fin de semana, ahí mismo, en Pinamar. Que de hecho, esto de Pinamar fue medio una prueba piloto. Porque en Córdoba solo teníamos la habitación nosotros dos con Franzoni. Y las chicas, acá estábamos en una habitación, todos, menos las chicas estaban en otra. Sí. Pero había medio como una convivencia más aprendimos convivencia. Aprendimos dinámica, de hecho Nacho se dio cuenta que odia el pulpo, digo, sí. Hay cosas que uno aprendió. Es el viaje en el que determinamos que el pulpo es el más viejo. No, lo del pulpo es fatal. Tenemos el primer capítulo, ahora vamos a verle un toque. Sí, veamos y un hoy ratito. Sale. Sí. Pero ¿cuánto dura? 20 y pico. 20 minutos, sí. Vamos a ver 6 minutos. Me gusta. Música, suscríbete si no estás suscripto. Porque ya volvemos. Es cortito esto, ¿eh? Porque también viene Pablo Echeverría hoy. Ay, me encanta. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae, Pauli? La cultura de la cancelación. Me encanta. Bien, Barbie. Uy, Nacho va a estar chocho. Separar la obra de la bien, me gusta. Bien, Nachito. No tiene temas en tanda el pulpo. Miren qué bueno esto. Le voy a mostrar acá. El pulpo 5M viendo salir a los chocos. Tal cual. Meando. Sí. Va a haber mucha corrupción con lo del pulpo o los que estén despiertos y vean salir. Y tipo, te tiro 5 lucas, ya te cerro la boca. Yo le quiero pedir algo al pulpo. Para un negocio, ¿eh? Nacho está re preocupado. Yo le quiero pedir algo al pulpo. ¿Qué pasó? Porque vos sos muy controlador. Sí, te acuerdas que te dijo anda a bañarte. No, anda a lavarte los dientes. Me mandás como mi vieja, anda a hacer esto. Pero. ¿Te pido? Que en este viaje me dejes hacer lo que tenga ganas de hacer cuando tenga ganas de hacerlo. ¿Pero qué te hace? Me entendiste en directa, papurri. Me había ido a comer con un caramelito. Contalo, me estaba comiendo un caramelito pico dulce antes de dormir y me dice, ¿te vas a dormir después de haber ido a comer un caramelito? No te lavaste los dientes, déjame romper las pelotas. No entiendo el pulpo. Pulpo, ¿por qué flashas eso, boludo? De control. Yo no flasheo ningún control. Tiene 40 años. Igual a mí me hace eso el pulpo y yo me tengo que levantar y me tengo que lavar los dientes. Bueno, no puedo, me come la cabeza. Te mata. Mal. Bueno, por eso, déjame. Porque yo ya tengo ese pensamiento y estoy tratando de evadirlo y viene y me lo dice el pulpo, ¿entendés? Sí. Qué bravo va a estar, pero qué lindo, ¿eh? La vamos a pasar bien, confío. ¿Tenemos la música para tirar? Sí. Perfecto, suscríbete si no estás suscrito. Y ya volvemos con el adelanto de lo que se viene en Pinamar este verano. El fin de semana que vivimos en Pinamar es hace 2 fines de semana. Ya volvemos.